Atlas. Buenas, vamos a no leer lo suficiente, me temo, porque el Persona 3 y el Persona 5, aparte están en español, no lo comprendo. ¿Por qué? ¡Herejía! Han traducido cosas, claro que hay mucho menos texto, pero aún así. La primera vez que cargo el juego. Espero que no haya ningún problema de audio como estamos teniendo últimamente porque sabía que había un evento nada más empezar. O sea, no es tanto de leer como el Persona 4 Dancing, sin embargo, la introducción que tenemos es efectivamente leer, no podemos ni entrar al menú. Puntos suspensivos, más puntos suspensivos, está claro que somos el protagonista del 3. ¿Puntos suspensivos? Oh, you're awake. Ah, estás despierto. Are you okay? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Pero sí, como dije, terminamos el 4. Voy a hacer el 3. O sea, vamos a hacer el 3. De la única forma que se puede hacer el 3, en modo libre. En difícil, con un poco de suerte, si me dejan desde el principio, creo que sí. Y luego el 5. Y luego volveremos al 3, supongo, cuando desbloqueemos el modo experto y haremos experto, y volveremos al 4 y haremos experto en el 4 y volveremos al 5 y yo qué sé. Pues eso. Será el orden que lo hagamos. El típico orden, 4-3-5, 3-4-5, lo normal. ¿Dónde estamos o qué ha pasado? Va a dar igual, me van a contestar lo mismo, pero bueno. Pero es que en la, entre comillas, historia del 3 y del 5 referencian ligeramente. Creo que aquí al principio lo de, oye, pasaron cosas en el 4. Y ya está. ¿Qué ha pasado? No clue. We woke up here. Ni idea, nos hemos despertado aquí. Maybe we should just go back to sleep. Tal vez debemos seguir durmiendo, pues tal vez. Maybe you should just sleep forever. Tal vez tú no deberías ni despertar. Ha dicho que deberías dormir para siempre, pero bueno. No nos quejemos. Demasiado. Los demás también están aquí. ¿Qué sitio más extraño? Oh, ¿qué más da? No tiene ningún sentido. Yo me acosté en mi habitación. A veces no voy a ni a leer bien lo que dicen en español. Me da igual. Yo también, pero me desperté aquí con los demás. ¿Tú puedes dormir? Pregunta. Everyone's here. Could this be an attack? Todos estamos aquí. ¿Podría ser un ataque? Yamagishi, do you have an understanding of the situation? Yamagishi, ¿tú sabes lo que está pasando? There are no signs of shadows. It seems we're safe for now, but... No hay resto de sombras. Parece que estamos a salvo por ahora, pero... Huh? What the?
Ah, qué demonios, da igual. Damas y caballeros. I have been waiting for you. Welcome to the Velvet Room. I mean. Os estaba esperando. Bienvenidos a la sala Velvet. Velvet Room no lo traducen. Sala terciopelo. Ejem, a ver. For one night only, a magical paradise where a gathering of passionate souls revel as one. Solo por esta noche, un paraíso mágico donde las almas apasionadas se fusionan. Welcome to Club Velvet. Bienvenidos al Club Velvet. Sí, ya, pero esa decoración no la has puesto tú. Se la has robado a tu hermana. Wow, that was unexpected. I mean, what's going on here? Who are you? Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Nosotros sí. En todo lo que viene tiene que ver con esta, te puedes esperar cualquier cosa. ¿De qué va todo esto? ¿Quién eres tú? No sea nada más que una ingeniosa y deslumbrante presentación, poca cosa. ¿Te estás llamando a ti misma genial o un genio? Sea como sea, está como un tren, ¿la conoces? Bueno, se podría decir que sí. Es cierto que eché un casquete en el azulete. Sí, estoy en deuda con ella. Por cierto, ahora lo explicarán, pero esto no es después del Persona 3, es durante el Persona 3. Es la típica cosa que hacen de, no, estáis dormidos, os hemos traído aquí, y cuando os despertéis no vais a recordar nada de nada, pero lo van a explicar ahora. Sí, la conozco. No way. When did you meet her? But that means she's not an enemy, right? No puede ser, ¿cuándo lo conociste? Pero eso significa que no es enemiga, ¿no? Bueno, está por ver. Well, what do you want with us? ¿Y bien, qué quieres de nosotros? Ah, yes. Allow me to explain. However, I will not answer any more questions until I am done. Ah, claro. Permitir que os explique. Sin embargo, no responderé a más preguntas hasta que termine. She's kind of overbearing, huh? You think we're gonna be okay? Es un poco mandona, ¿no? ¿Crees que todo irá bien? Due to an incident involving my sisters, we shall be holding a ball here. Debido a un incidente con mis hermanas, celebraremos un baile aquí. Accordingly, I have summoned you all to proudly participate in the festivities. Por lo tanto, os he traído a todos para que participéis en las festividades. Define todos. Define todos. Un momento. ¿En qué momento del Persona 3 estamos? Define todos. ¿A ball? You mean like a party? ¿Un baile? ¿Te refieres a como una fiesta? Sounds like fun. I'm totally down for that. Parece divertido, me apunto. Hold on, Iori. Un momento, Iori, y podían haber traído al perrete. This doesn't seem like just any old party. What do you want us to do? Podían haber puesto el perrete con Ken, igual que en el Persona de lucha. Que haga algo el perro. A lo mejor sale, creo que no, pero puede que sí, pero creo que no. Esto no parece una fiesta normal, ¿qué quieres que hagamos? Oh, yes. Thank you for asking. Ah, sí, gracias por preguntar. I would like for you, my guests, to dance for me. Quiero que vosotros, mis invitados, bailéis para mí. ¿Dance? Ha dicho que es un baile, ¿qué esperabais? No lo comprendo. ¿Por qué quieres que bailemos? Aunque por otra parte estamos todos, al fin y al cabo, ¿qué es un Shinjiro? Ni idea. Sí, pero ¿por qué? Oh, there's no need for rumination. Oh, no hace falta que os calentéis la cabeza. It's as simple as following your heart and releasing your passion on stage. Es tan sencillo como seguir vuestro corazón y liberar la pasión en el escenario.
¿En este mundo se pueden expresar mejor nuestros sentimientos? ¿Eso no? ¿Podéis hacer eso? Da igual. No parece tan sencillo. Lo siento, pero no tengo tiempo para esto. There's no need to worry about that. In the real world, you are all fast asleep. Oh, no os preocupéis por eso. En el mundo real estáis dormidos como troncos. What happens here will only take place tonight, and then it will vanish like a fleeting dream. Lo que pase aquí solo sucederá esta noche, y después se fumará como un breve sueño. En otras palabras, no vais a recordar nada para que esto no intervenga con los eventos del Persona 3 normal. Claro que haber tenido recuerdos de que una noche nos juntamos e hicimos bailes ridículos, tampoco creo que fuera a cambiar mucho las cosas. ¿O sí? Hombre, no pega mucho con el con el estilo del Persona 3, con la ambientación. Pero bueno. No importa el tiempo que paséis aquí, no tendrá efecto en la realidad. En otras palabras, pues eso es básicamente lo del Persona Q de nuevo. Esto lo tenemos que meter en algún momento y hemos dicho que pues aquí. So since we're in a dream, we can spend as long as we want here and it won't matter? Entonces, si esto es un sueño, podremos estar aquí cuanto queramos y que no importará. Yes, perfectly stated. Sí, tú lo has dicho. In addition, once you wake in the real world, your memories from this place will all be removed. Además, cuando volváis al mundo real, no recordaréis nada de este lugar. ¿Por qué? Además, era Elizabeth. Margaret es la del 4 y como se llamen son las del 5, vale. Elizabeth. ¿Por qué pueden venir aquí todos los compañeros a la sala terciopelo? Segundo. Entonces, ¿por qué no podemos traerlos nosotros normalmente? O lo que es más, ¿por qué el protagonista no habla de ello con los compañeros? Es que no tiene sentido no hablar de la sala terciopelo en ninguno de los tres juegos. ¿Volváis al mundo real? No recuerdos, ok. Será rápido e indoloro. Ah, tercero, ¿dónde está el narices? Ha salido a comprar tabaco, ¿a que sí? Aprovechéis cuando sale a comprar tabaco para poneros a liar las parda. Será rápido e indoloro y os sentiréis exactamente igual que cualquier mañana. Así que disfrutar cuanto queráis mientras podáis. Es fácil para ella decirlo. ¿De verdad cree que vamos a pasar por el aro, le vamos a seguir el juego? ¿Y por qué íbamos a bailar? Tendrás que darnos un motivo. ¿Me preguntas por qué? Bueno. Estáis sumidos en una travesía muy oscura. No me imagino lo estresante que es. Hablando de travesía oscura, ¿en qué momento se está desarrollando esto? Porque tendrían que estar pasando cosas chungas. O sea, viendo la cantidad de gente que hemos venido a esta sala, ¿qué ha ocurrido hace poco, recientemente? Estamos bailando. Da igual. Estamos bailando después de ciertas cosas. Travesía oscura, no me imagino lo estresante que es. I apologize for my audacity, but I only wish to provide you with some relaxation. Disculpad mi osadía, pero solo pretendía ofreceros un poco de relajación. Thus, I prepared such an occasion to lift your spirits for the days to come. Por lo tanto, lo he preparado todo para animaros ante lo que está por llegar.
¿Os parece un buen motivo? ¿Os basta con esta explicación? No, la verdad es que no. Acabas de inventártelo, ¿verdad? Si me rechazáis, no tendría nadie más a quien recurrir. Ok, vale, o sea... ¿Spoilers? ¿Del Persona 3? Spoilers del Persona 3. Durante los próximos 10 segundos. ¿Estamos bailando encima de la tumba de Sinjiro? Estamos bailando encima de la tumba de Sinjiro, ¿a que sí? Acaba de ocurrir, seguro. O si no, lo del padre de Mitsuru. Bueno, ya. Si me rechazáis, no tendré a nadie más a quien recurrir. No podré igualar la puntuación de mi incompetente hermana jamás. Y sin duda mi dignidad se verá arrastrada por el barro. ¿Tu hermana? Oh. Don't let it trouble you. That is truly a personal affair after all. Oh, no os preocupéis, al fin y al cabo es un asunto personal. Básicamente, a culo veo, culo quiero. Ah, mi hermana ha tenido que salvar el mundo con bailecitos. Yo también quiero. Pero esto ocurre después del Persona 3, pero da igual porque estas... La gente de la sala terciopelo funciona en un plano temporal diferente. Es... algo raro. Lo que ocurre antes y después no importa, o esa es la excusa que se buscan. Creía haber hecho lo posible por apoyar el viaje de este hombre desde las sombras. Y pensar que ni siquiera me haréis este pequeño favor. Ya, pero es que no le hemos hablado a nadie de ti. Por motivos. Sin embargo, la culpa es solo mía. Mi pena es más fuerte que el color de esta sala. Sí, es un poco... demasiado. ¡Qué falsa! Oye, está llorando, no. Son obviamente lágrimas de cocodrilo, está claro. Intenta ablandarnos, pero su actuación carece de sentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Tú estás en deuda con ella. Seguro que ya se me ocurre algo. Así es. Supongo. Esto literalmente sí que no es una decisión. Esto es... las dos van a decir lo mismo, seguro. Sí, ¿por qué no? Entonces es nuestra aliada, y si eso es así, no podemos darle la espalda. Sí, no, a lo mejor no le deis la espalda a ninguno por si acaso. Yo me apunto, ¿qué os parece? Yo también, no tengo ningún motivo para negarme. ¿Cómo? ¿De verdad os apetece bailar? ¿O estáis de acuerdo con bailar? Todos aceptáis mis condiciones, ¿no? A guest never goes back on their word, so our contract has been sealed. Sí, ya, pero define todos. Un invitado jamás falta su palabra, así que acuerdo cerrado, el acuerdo se ha sellado. Now then, I ask that you all dance passionately into your heart's content. Así pues, os pido que bailéis apasionadamente a más no poder. Lo sabía, ni siquiera ha disimulado el rápido cambio de humor. Pero yo no lo he aceptado. Antes de nada, ninguno tenemos capacidades de baile ni técnicas. ¿Cómo solucionamos eso? No os preocupéis, ya lo sabía. Club Velvet es un espacio misterioso que solo existe dentro de vuestros sueños. El Club Velvet es un lugar misterioso que solo existe en vuestros sueños. Vuestras emociones se transformarán en movimientos de baile.
Así vuestros cuerpos se moverán tal y como imaginéis. Es un juego de niños. She completely has the upper hand. It seems we've fallen right into her trap. Tiene las de ganar, sin duda nos la ha jugado. Fine by me. Sounds fun. Para mí perfecto, suena divertido. Básicamente bailamos y volvemos loco al público, ¿no? ¿Qué público? Oh, I beg your pardon. It seems I forgot to introduce myself. Oh, ruego que me disculpéis. Por lo visto se me ha olvidado presentarme. He olvidado presentarme. The one who will be guiding... No, producing you is me. Yo seré la encargada de guiaros, no, de produciros. My name is Elizabeth. Please feel free to call me by my nickname, LP. Me llamo Elizabeth, pero podéis llamarme por mi apodo, LP. ¿Desde cuándo tienes ese apodo? Fine, whatever. Sí, lo que tú digas. So then, what do we need to do? Please tell us in more detail, LP. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Danos más información de esto, LP. Sí, tal y como ha dicho Kenny Boy. Perfecto. Andamos justo hace tiempo. Dejar que perfile unas cosas para ir al grano. Él no ha dicho nada de eso. ¿Y por qué habla así de raro? Sortearé con elegancia los detalles nimios y os hablaré del Club Velvet. First, this room you are in now is the VIP room, exclusively for your private use. En primer lugar, estamos en la sala VIP, de uso exclusivo privado. Please utilize it as you wish, be it to practice or to chat with one another. Utilizarla como deseéis, ya sea para practicar o para charlar entre vosotros. Oh, so this isn't where we'll be performing? Ah, ¿no será aquí donde actuemos? Buena pregunta. The dance floor where you will actually perform is located just outside this room. La pista de baile en la que actuaréis está justo al salir de esta habitación. The images in a dancer's heart will create the stage on which they'll perform within reason. Las imágenes del corazón de un bailarín crearán el escenario dentro de lo razonable. En otras palabras, vamos a reutilizar escenarios del Persona 3. Within reason? That sounds scary coming from her. Dentro de lo razonable, eso suena fatal viniendo de ella. Además, he preparado una sala de espera independiente para cada uno. ¿En serio? ¿Como los famosos? Para garantizar que las salas de espera sean lo más relajantes posibles, he creado cada una para reflejar las very rooms en las que spend your daily lives. Las he creado de forma que reflejan las habitaciones en las que hacéis vida. He copiado vuestras habitaciones. Os daré las llaves para que os relajéis a saco hasta la actuación. Esta traducción es Persona 5, ¿eh? No, a tope, a piñón. Realmente en lo que se equivocó no tiene nada que ver, pero da igual, algo tenían que poner. Va, da igual, relajaros como queráis. Our rooms. You mean our dorm rooms? Good. Then I can train. ¿Nuestras habitaciones? ¿Te refieres a nuestros dormitorios? Guay, entonces puedo entrenar. You're accepting this way too easily, Senpai. Plus, what's the point of training in a dream? Además, aceptas esto con demasiada facilidad, Senpai. Además, ¿qué tiene sentido entrenar en sueños? Now then. Está bien. Como capitán del equipo de baile, inaugura esta fiesta. Y comience la fiesta. Porque yo. Está bien. Acéptalo, pero por Dios, no muevas ni un músculo de la cara. Que no se note que tienes sentimientos. No los expreses. Protagonista del 3. Güe. Wait, what? You're our leader here too? ¿Pero qué? Aquí también mandas tú a callar, secundario. That's fine with me. You are best suited after all. Go ahead. Por mí, perfecto. Al fin y al cabo es lo más apropiado. Eres el más apropiado, en realidad. Pero adelante. De acuerdo. Todos listos. No me importa.
Oh. Meh. He cogido la lección correcta, ¿no? ¡Toma ya, es hora de la fiesta! ¡Que suene la música! ¡Yuhu! ¡Ah, lo ha hecho ella misma! Supongo que habrá que intentarlo, por cierto, yo ya estoy listo. Yo sigo un poco perdida, pero intentaré prepararme también. Contamos contigo, capitán. Parece que participarás en el baile de Elizabeth con tus amigos. Muy bien, ahora vestiros todos de payaso y vamos a comenzar. Así que decides probar a bailar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Atuendos de baile! ¡Empezar el tutorial! No, gracias. Creo que no hace falta. Sin embargo, Persona 3 Dancing y Persona 5 Dancing cambian ligerísimamente un par de... ¿cómo se ven un par de notas? ¿Por qué no? Así podemos retrasar un poco más el baile de verdad. El tutorial explica cómo actuar en Dancing y las mecánicas de juego. Los... Ok, no. No, o sea, no. Pensaba que iban a ser dos tutoriales o algo así como el Persona 4. Creo que pasó de tutoriales, ¿sabes qué? Cambia nada, apenas. Persona 3 Dancing dispone de varios modos de juego, por cierto, pondré todo esto en la misma lista de reproducción en YouTube del Persona 4. Lo que haré será poner Persona 4, como ya digo, todo seguido. Al fin y al cabo, hacen ligera referencia al Persona 4 Dancing, pero creo que la única referencia que van a hacer en este juego es lo de ¡ah! Tengo envidia de mi hermana porque ellos han bailado y yo quiero que bailéis también, por joder. Persona 3 Dancing dispone de varios modos de juego, como fases de baile y el modo Dancing. Los eventos sociales... desbloqueables en el modo social. Básicamente, en lugar de poner una historia, han puesto el modo social. Han puesto enlaces sociales, por supuesto. El modo social te permite ver los eventos sociales entre los personajes del juego. Son escenas entre el protagonista y los personajes, pero para desbloquearlos, tienes que hacer ciertas cosas. Completa un tema con un atuendo personalizado, completa temas con 5 atuendos distintos. Lo tuyo va de ropitas, ¿eh? Usualmente cada personaje tiene unos requisitos distintos. Completa con un modificador de cosas raras, accesorios distintos... Haremos canciones de forma aleatoria, con trajes de forma aleatoria, probablemente. Y luego ya iremos a desbloquear cosas. Intentaré ver todos los eventos. A lo mejor intentaré hacer las canciones más o menos de una forma razonable. ¿Y si eso ya desbloquearé estas escenas con la gente? Ah. Tenemos un evento social con Elizabeth. ¿Por qué? Y ya veremos todos los eventos a lo mejor medio de seguido. O cada día veremos los eventos que hemos desbloqueado y ya está. Y luego ya intentaré desbloquear todos. No he llegado a ver todos los del Persona 5 Dancing yo por mi cuenta. ¿Por qué lo dejé? ¿Esto es la intro de nuevo? Es la intro de nuevo. ¡Ok! Oh. Perdón. Vale, el enlace social de Elizabeth es ver eventos sociales. Básicamente el juego termina cuando hayas visto todos los eventos sociales de Elizabeth. Que va a ser la historia, pero vamos, que historia no es. Pero te desvelará un poco más por qué pijo hemos venido aquí, que básicamente es por envidia cochina. ¡Vamos a, increíble pero cierto, bailar! En Dancing realizas... no hace falta que me lo digas, gracias. Gracias. Podemos empezar en difícil directamente, fantástico o bien. Luego. Que, estas dos ignorarlas. Porque son de DLC que viene gratuito con la colección. Así que estas dos las vamos literalmente a ignorar, por lo menos por ahora. Y no pienso hacer esta, evidentemente, en este juego. Lo haré en el 5. Pero tampoco. Ya veremos. Pero tampoco. Empecemos bien. Atuendo. No. Este atuendo es demasiado normal. Atuendo de baile, gracias. Ha quedado muy bien que hagas la vueltecita. Justo.
No tenemos accesorios porque habrá que comprarlos. Pero hagamos un baile con los trajecitos de baile, que es lo suyo. Modificadores no tengo. Estos son cosas para modificar la velocidad de las notas, etc. Por ahora lo dejaré. Todo como está. ¿Funciones de red? ¿Qué funciones de red tiene este juego, si se puede saber? Recuérdame los atuendos, sí. Vamos. Devolvería el DLC del hippie, pero es que es gratuito y aún así lo intentaría. El aliado creo que depende de la dificultad, pero luego lo desbloqueas y lo puedes cambiar cuando quieras. Lo cual es bueno. ¡Ay, Dios! Pensaba que eran a la vez, pero no. Han cambiado eso. Cuando son dos notas muy seguidas, les ponen una D de doble. Es básicamente lo único que ha cambiado. Con respecto al otro. Y que las notas son azules. ¿Qué hago? Y creo que ahora siempre aparece el aliado al bailar, da igual que tengas buena puntuación o no. Creo que son las dos cosas así más notables que han cambiado. ¿Qué ritmo estoy siguiendo? ¡Ahí ninguno! Joder, la estoy cagando al final y eso no mola. Un momento, 129 combo, mentira, sí, he hecho un good. Los goods creo que ya no cortan el combo. No me lo puedo creer. No he hecho brilliant ni siquiera. Fatal, mal, muy mal para empezar. También voy a apartar, que tengo el portátil para grabar. Un poco en medio, no veo las notas que vienen por la izquierda bien. No vale, esta era de prueba. Esta es mentira. ¡Qué mal! Cuando cumple varios requisitos durante el baile, se desbloquean eventos sociales. Los veremos todos seguidos. Porque si no va a ser cortar entre medias pa' mucha... Bueno, ya veremos cuando los vemos. Esta luego la tendré que repetir. Pero bueno. Ah, por cierto. No estoy seguro cómo se desbloquea la dificultad máxima en este juego. Pero en el Persona 4... hay que comprar todos los objetos de la tienda. De cierta categoría. Y no lo tengo hecho, lo tengo que hacer para luego desbloquearlo. Pero es que hay que hacer ciertos requisitos tontunos.
vamos a hacer canciones buenas. Como por ejemplo cualquier cosa que haga Hideki Naganuma. Mirar un momento cómo se desbloquea la máxima dificultad en el Persona 3, pero creo que puede ser también comprar los objetos. No estoy seguro, mirarlo. Pero pongamos el traje ridículo, eso es. Y protagonista de compañero, bien. En ese tienes que completar todas las canciones. Mucho más razonable, gracias a Dios. Esta canción es muy buena, lástima que no le dieron una canción mejor a Hideki Naganuma, honestamente. Pero con lo que es, está bien. Quien no sepa quién es Hideki Naganuma es el compositor principal de Jet Set Radio, Sonic Rush, etc. Pero principalmente Jet Set Radio. Y yo creo que no ha hecho una canción mala en su puta vida. ¡Ah, Dios! ¿Qué hago ahí? Sí que me han cortado el combo, pero pensaba que no he hecho otra cosa que no fuera good. Algunos good sí cortan el combo, otros no. Lástima. Bonificación por dificultad, no sé qué, esos puntos... Se ha desbloqueado Makoto como pareja, lo cual no va a resultar confuso entre el 3 y el 5. Porque el protagonista, claro, tiene nombre aquí y es Makoto Yuki. Y como digo, no va a resultar confuso para nada. Demasiados Makotos. Nuevo evento que ya veremos eventualmente. ¿Qué hora llevamos? No me voy a extender hoy muchísimo. Bueno, evidentemente se van a desbloquear nuevas canciones. ¡Oh! La intro del Persona 3 Portable, qué buena. También conocido como Polleces Anime, el único que tiene el nombre al revés porque nos liamos con el nombre y el apellido. Ah, no puedo ponerte el pelo porque tienes la... esta puesta. Ya, vamos. En principio voy a hacer estas 4 o 5 canciones seguidas. A lo mejor hacemos una pausa para ver eventos. Y luego, porque vamos a desbloquear muchos siendo la primera vez que hacemos las canciones. Y por hacer un descanso, son demasiadas canciones seguidas. Tenemos que hacer una pausa para leer aún así. Vale que matáramos al dios de la lectura, pero aún hay que leer un poquito más. Siempre hay que leer más. ¿Por qué no me dejan cambiarle el atuendo al compañero?
Porque no está desbloqueado todavía técnicamente. Shinjiro, ¿por qué te pones a bailar en la calle con los ataúdes? ¿No ves que es raro? Había borrado de mi mente esta canción. Esta canción está bastante bien. Y la intro, vamos, del Persona 3 Portable. Me he perdido una nota. Ni la vi. No me gustan las canciones que abusan de las dobles. A veces cuesta interpretarlo visualmente. Uy. ¿Ves? Otra vez. Ahí me esconden una nota que no veo. Siempre cada vez que entra Misuro, copón. A lo mejor estamos mirando donde no hacía falta mirar. Misuro nos distrae. Dios. He dicho Shinjiro, Akihiko. ¿Qué es un Shinjiro? Nadie sabe lo que es un Shinjiro. Me han fallado la vez que ha salido Misuru las dos puñeteras veces y una vez que me he liado yo solo por ahí. Me la han liado parda esta. Dios, dos stage clear, ¿en serio? Exijo un recuento de votos. Muy mal me parece. Como nos vea la del mechón, se va a cagar. Mira, una Fuca. Y cuando vayamos al Persona 5 habrá otra Fuca distinta. Pero no por ello menos Fuca. Ah, mira, Ken, ¿dónde te has dejado al perro? Las notas van como tan lentas que es confuso. Por Dios. De poner el nubarrón de notas todos juntas y eso también es súper confuso. Porque van tan lentas.
Que a veces hago el scratch antes que las notas. Ya está, ahí ya me perdió. Esta canción, si la reintento, tengo que subir la velocidad de las notas, si no es que es imposible. Me duele el cerebro. ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Otra vez! Quiero hacer el scratch antes de lo que toca. Y eso me lía para las siguientes notas. Por cierto, detesto esta canción, como lo han hecho, o sea... Si os fijáis, las notas siguen el ritmo que les sale de los absolutos huevos. Las notas no sé exactamente qué ritmo siguen, pero no uno que consiga distinguir. La canción es todo lenta y meten como 3 millones de notas. Y dices, ¿pero de qué? Si no han tocado tantas notas ni los propios músicos con los instrumentos. ¿Qué estás metiendo tantas notas? Si es que no hay en la canción. Hay algunas canciones en el 3 y el 5 que honestamente no me gustan. Y esta es una de ellas. Y en el 4 todas son por lo menos decentes. Y esto es un problema que tengo con el 3 y el 5, la verdad. Me gustan menos que en el 4. ¡Ah! Esta canción es especial. Y esto es, ya digo, de DLC. ¿Por qué tiene tantas estrellas? Oh, Dios, pero es muy buena canción. Lo haremos para terminar. Creo que este va a ser un buen punto para hacer el intermedio. Hagamos esta canción, que ha metido un par de canciones especiales en el 3 y en el 5, en el que bailan los cuatro mamarrachos. Y lo mismo en el 5. Así que bailemos como mamarrachos. Y no puedes cambiar el traje porque lo tienen puesto por defecto. Tienen trajes especiales en esto. Todos a juego, que si no, que vamos a hacer el ridículo como si no lo estuviéramos haciendo ya. Ah, es verdad, cambian de traje a mitad de la canción, lo había olvidado. ¡Ay, Dios! Esto la verdad es que es lo que más currado tiene este juego en comparación con el 4. Estas canciones especiales.
Se han dejado el presupuesto en esto, vamos. Clarísimamente. Me jode perder el ritmo ahí. Ups. Por lo menos, menos mal, por lo menos Brilliant, ¿no? Que no la he cagado tanto. Solamente hay un punto en la canción que se ve clarísimamente. Oye, estás más perdido que un burro en un garaje. Pero lo demás no ha estado tan mal. Se ve ahí claramente una caída importante en el gráfico. Pero por lo demás... Luego... Continuamos. Quemar el pan. Buen trabajo. Luego lo hacemos. Vamos a ver eventos sociales para hablar un poquito. Tenemos que leer. Hace mucho que no leemos, así que habrá que ver algún evento. Y luego continuamos bailando. Te ha llamado Yukari. A la sala común. Ah, hola. Sorry, I still don't really get what's going on here. This is a dream, right? Lo siento, pero sigo sin saber qué pasa aquí. Esto es un sueño, ¿verdad? Depende, aparezco en él. In reality, we're all asleep in our beds, which means we're all having the same dream. En realidad estamos en la cama durmiendo, así que estamos teniendo todos el mismo sueño. ¿Te parece lo más raro que nos ha pasado últimamente? Eso parece, no lo tengo muy claro. Sí, ¿por qué no? And we don't have to worry about time, right? We'll forget everything when we wake up. Y no hay por qué preocuparse del tiempo, ¿no? Nos olvidaremos de todo cuando despertemos. Sí, qué oportuno, ¿verdad? Well, no sense in overthinking it. I'll go with the flow. Bueno, tampoco hay que rayarse con esto. A mí, donde me lleve el viento. It's scary how used to this I am. Somehow, it just feels like another day to me. Da miedo lo mucho que me he acostumbrado a esto. Por alguna razón a mí me parece un día normal. O sea, sí, no es... A few years ago, I would have been freaking out. I adjust to things way too fast. Hace unos años me habría aterrado. Me habituo demasiado rápido a todo. Ahora, se refiere. Dancing, though? That really came out of nowhere. Lo de bailar, ya eso sí que no sé de dónde ha salido. ¿Te sientes con confianza? ¿Tienes algo de experiencia? ¿Y en lo de bailar también? ¿Tienes algo de experiencia? ¿Qué va? Pero quien no arriesga no gana, ¿eh? Esa es la actitud. De todas formas, me imagino haciéndolo. Me gusta la música y veo vídeos de baile. What else? Cheerleading? I kinda used to think that was cool. ¿Qué más? ¿Animadora? Antes pensaba que era guay. But I
turned down the cheerleading club when they asked me to join. I was too embarrassed. Cuando me ofrecieron irme al club dije que no, me daba demasiada vergüenza. What about you? Ever tear up the dance floor anywhere? Like at Club Escapade? ¿Y tú alguna vez lo has dado todo bailando en algún sitio como en el Club Escapade? ¿Puede? Tal vez, no es que me superacuerde. La verdad es que no, solo en la sala VIP, con el monje viejo. Hablando de su hijo o no sé qué hostias decía, creo que sí. Solo en la sala VIP con el viejo. ¿Qué? ¿Really? Wow, no way. Well, I guess that'll come in handy here, huh? ¿Qué? ¿En serio no puede ser? Bueno, supongo que te vendrá bien para ahora, ¿eh? De todas formas, tampoco es lo peor que se ha llegado a hacer en esa sala VIP. I used to be interested in dancing, so this seems like a good chance to try it out. Antes estaba interesada en bailar, así que parece una buena oportunidad para probar. Honestly, I still think this is crazy, but then again, I can dance my heart out here. La verdad es que me parece una locura, pero bueno, voy a dejarme los cuernos bailando. I'll be counting on you if something happens, okay? You seem like you can handle anything. Cuento contigo por si ocurre algo, ¿vale? Tienes pinta de arreglártelas muy bien. Parece que Yukari depende de ti. De todas formas, o sea, esto de que baile el protagonista del 3 no es que sea el mejor expresándose. Vale que siempre va con el Wallman puesto, pero eso tampoco quiere decir que sepa bailar. Bueno, creo que voy a practicar y que genera expectación en el público, ¿no? Sí, por cierto, ¿estamos bailando para quién? Porque hay un medidor de público, pero... pero eso. Okay, time to dance. I'm gonna be the disco queen. Si son las sombras o lo que sea, que pongan la imagen típica, si no, no sé para qué estamos bailando. Necesitamos 10 o 20 horas de explicación de por qué estamos bailando. Y un argumento. Esto no puede ser, es demasiado sencillo. Bueno, también es Elizabeth le dio por ahí, pero es que puede ser cualquier cosa, entonces. Venga, hora de bailar, voy a ser la reina de la discoteca. Ya no se lleva lo de la discoteca, sin embargo la bola disco gigante de atrás dice lo contrario. ¿Te refieres a la reina del club? Además, que la música disco terminara es un problema nuestro, no de la música disco en sí misma. El problema son las nuevas generaciones. Esos tienen la culpa de todo. ¿Te refieres a la reina del club? Ah, ¿no está bien dicho? Dejas a Yukari practicando su baile y vuelves a tu habitación. Dios, creo que he desbloqueado otro evento al ver eventos. Al ver eventos sociales desbloquearás características adicionales que te hacen el juego más divertido, como atuendos. Trajecitos ridículos, ¿eh? Un momento, espérate. ¿No había que comprarlos en este juego? ¿No había que comprarlos? ¿Dónde está Tanaka? ¿Dónde está mi tienda? La música favorita de Yukari. ¿No me acordaba? ¿No hay que comprar cosas? ¡Quiero comprar cosas! Junpei y Yukari están charlando. Oh, you're here to practice too? Ah, ¿tú también has venido a practicar? Sí. That was a good workout. I'm gonna take a little break. Uf, ha sido un buen entrenamiento, voy a tomarme un descanso. Being together like this, it's almost like we're back in the dorm. Ah, al estar juntos así parece que estemos de vuelta a la en la residencia. Estamos en la residencia, estamos durmiendo en el mundo real. ¿Por qué estás añorando que estemos en la residencia en la que hasta ayer hemos estado? Se supone que esto ocurre durante Persona 3. Interesante. ¿Por qué estás añorando? This dream rocks. I don't have to go to class and my room is the same as it is in reality. ¿Cuándo estamos? Este sueño es la leche. No tengo que ir a clase y mi habitación es la misma que en la realidad. Oh, you mean our waiting rooms? Yeah, I was surprised. It looks just like my actual room. Podría ser más tramero si estamos en el futuro, en la época del Persona 5. El Persona 4 ya ha ocurrido y por lo tanto el Persona 4 de bailes ya ha ocurrido. Y simplemente
ha conseguido Elizabeth que se piensen que están en la época que deberían estar. O sea, en la época suya. Eso sería más tramero. ¿Te refieres a nuestros camerinos? Sí, me ha sorprendido. Es igual que mi habitación. Hasta tiene las mismas cosas. ¿Cómo es posible? En plan, iba a escuchar un CD, pero aquí tampoco estaba en su caja. Un momento. ¿Qué pasa, Yucatán? Me acabo de acordar de que te presté ese CD, Junpei. Ah, esto, te has acordado, Increíble, devuélvemelo ahora mismo. Espera, déjamelo un poco más, por favor. De hecho, ¿puedes prestarme unos cuantos más? Alguno más, ¿qué más da? ¿Me estás vacilando? ¿Y si me devuelves primero lo que ya te he prestado? Un momento. ¿Qué pasa? Esto es un sueño. Sueño. Oh, nice one, dude. Oh, that's too bad. Nothing we can do about it, huh? Oh, es verdad, tío. Ay, qué pena. En realidad he dicho muy buena esa, tío, pero bueno, ay, qué pena, no podemos hacer nada al respecto, jaja. Oh, you little. Well, I guess this is a dream, so we'll forget everything when we wake up. Serás, en fin, supongo que es un sueño, así que lo olvidaremos todo al despertar. Just forget Stupey for now. Bueno, olvídate de Stupeido. Algo había que decir. Ok, más o menos funciona. Por ahora. Hey, you're always wearing earphones, huh? What kind of stuff do you listen to? Tú siempre ya has puesto los auriculares, ¿eh? ¿Qué clase de música escuchas? Música intensa, música relajante, no te lo voy a decir. Supuestamente la música del juego. Supuestamente estás escuchando música durante todo el juego porque el protagonista tiene puesto los auriculares. Claro que en futuros juegos ya no los otros protagonistas no llevan auriculares, o sea que esa excusa ahí se pierde. Pero supuestamente en el 3 estás escuchando la música del juego. Intensa. Ah, ¿en plan heavy metal? Nunca me lo hubiera imaginado. No me juzgues. A mí lo que me mola es el rock. Y puede que un poco de pop. De hecho, canto bastante bien, ¿sabes? Ah, ¿que no me crees? Ya verás cuando actúe. Aquí no hay que cantar, gracias a Dios. Ni lo sé, ni quiero saberlo. Ah, venga ya, al menos escucha. Music sure is interesting, though. Por lo menos luego lo vas a olvidar. Desde luego la música es interesante. Just listening to it is enough to fire someone up or make them cry. Con solo escucharla uno ya se anima o se puede echar a llorar. It can even make you remember the past if you listen to a song from that time. Hasta puede hacerte recordar el pasado si escuchas una canción de esa época, ¿no? ¿No es eso lo que estará ocurriendo? Es teoría mía, no sé si lo llegan a confirmar en el propio juego y estoy recordándolo, o por algún motivo me ha venido esa idea a la mente. Ya te digo, no lo pillo. Lo cual tendría implicaciones bastante interesantes, bastante interesantes y molarían. Sí, ¿por qué no? Right? Memories just come flooding back. Ah, que sí, te vuelven todos los recuerdos. Define todos. Yeah, I was so young and foolish back in the day. Para aquel entonces yo era tan joven y estúpido. Not that you really learned anything. Tampoco es que hayas aprendido nada. Lay off. I worked hard to get where I am.
No te pases, me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. ¿Hasta dónde? The music we listened to this year, it's definitely linked to our memories. La música que escuchamos este año seguro que está vinculada a nuestros recuerdos. Maybe we'll end up remembering this place after all. Puede que al final acabemos recordando este lugar. No. Te digo ya que no. Salvo que mi teoría sea cierta, entonces puede. So we have to do our best. I don't want my memories of this place to be embarrassing. Seguramente no sea nada, pero me estoy haciendo la paranoia mental, pero ¿y lo que molaría? Así que a darlo todo, no quiero que mis recuerdos de este lugar sean vergonzosos. Sí, hay que darle todo, tampoco nos pasemos, a mí me da igual. Si mi teoría fuera cierta no te daría tanto igual. Honestly, that may be the way to go. You don't get results by pushing too hard. Tal vez sea mejor así. Con tanta presión cuesta obtener buenos resultados. No, tú hiciste Brilliant. Sí, no, tú hiciste Brilliant. Tú estás a salvo, pero otros... Junpei, tú has bailado ya. Da igual, la culpa seguro que es tuya. ¿Qué es eso de Stage Clear nada más? Explícate. Yukari parece muy motivada. This is gonna be the best night ever. Yo también estoy deseando ir. Va a ser la mejor noche de mi vida. We're gonna forget everything anyway, so we don't have to worry about Junpei messing up. De todas formas lo vamos a olvidar todo, así que no hay que preocuparse de que Junpei la líe. I do wish I could remember seeing everyone on stage, though. El prota tuvo stage clear, pero al protagonista le da igual. Aunque me gustaría recordar la actuación de todo el mundo. Wait, why am I the only one getting singled out here? Pero ¿por qué me lo dices solo a mí o por qué me excluyes solamente a mí? Hablas con todos durante un rato y vuelves a tu habitación. ¿No hemos desbloqueado nada vuestro? ¡Ah, me cago en! 99%. Eso de modificador de ayuda no sé cómo es, luego lo veremos. Jurar el nombre de Kirillo, ¿no empieza ya muy pronto con...? Mitsuru parece preocupada. Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? ¿Qué ocurre? Oh, it's you. Ah, eres tú. I understand that we can dance here just by imagining it. I've been trying it out myself. Entiendo que podemos bailar en este lugar solo con imaginarlo. Yo misma lo he estado haciendo. Como ayudante de... De Akihiko, me parece, pero ya. No obstante, nunca he bailado en un escenario como este, la verdad. Tampoco probaste las hamburguesas hasta que no viniste conmigo, o sea que... Tampoco es que... ¿Dudas de ti? Me extraña siendo tú. Me extraña siendo tú. No has bailado... ¿No has bailado en una realidad alternativa imaginaria? Venga ya, tú que miras con buenos ojos. Nunca había hecho nada similar. Lo más cercano serían bailes de salón. E incluso eso sería exagerar. Hasta ahora solo he aprendido los fundamentos de la actuación. Por eso dudo que sea capaz de motivar al público como se supone que debemos hacer. Disfruta de tu momento. La experiencia lo es todo. La experiencia que no tiene. A lo mejor es un problema de centro de gravedad y ya está. Tú disfruta. So you think I should just go with the flow? Perhaps that's all I can do.
¿Crees que debería dejarme llevar sin más? Supongo que no tengo elección. Then I'll give it a try. Turning my back on this would be a disgrace as a Kirijo. Tengo que seguir intentándolo. Soy una Kirijo. No puedo permitirme dar la espalda a mis obligaciones. I swear on my family's name to make the crowd's cheers all mine. ¿Desde cuándo haces esa pose? Eso es nuevo. Juro por mi familia que conseguiré que todos los aplausos del público. Mitsuru está muy motivada. Así se habla, para el carro. No nos pasemos. ¿Desde cuándo haces el aplauso ese? Eso es nuevo, eso es definitivamente nuevo. No te emociones con las sevillanas. You're absolutely right. I mustn't forget to enjoy myself. Ah, tienes razón, no puedo olvidarme de pasarlo bien también. No, me refería a qué ha sido eso que acabas de hacer. I'll be sure to reference everyone's dancing. Sorry, but I'll need your help when I do so. Procuraré fijarme en la interpretación del resto y seguir aprendiendo, pero necesitaré tu ayuda. All right then. Time to pull myself together and get to practicing. You'll join me, no? Muy bien, ahora es el momento de tranquilizarse y empezar a entrenar. ¿Te apuntas o te unirás a mí, verdad? Deja de hacer eso. Es raro, es nuevo. Todo lo nuevo es malo. ¿Ok? Practicas un rato con Mitsuru antes de volver a tu habitación. Has obtenido conjunto de gafas de sol número 1 y cosas. Y el rango social 2 de Elizabeth. Luego lo vemos. ¿Fuka presidenta? No, hija del presidente de una compañía, pero eso es en el 5. Fuka y Aigis están charlando. Oh, hello. Are you here to practice too? Fuka, te hemos dicho que no hables con la tostadora, que es raro. Anda, hola. ¿Tú también vienes a practicar? Greetings, leader. I've just concluded practicing as well. Saludos, capitán. Mi sesión de entrenamiento ha llegado a su fin. I guess your dancing is so amazing. I feel even more inspired now. Aigis, tu interpretación ha sido impresionante. No sabes cuánto me inspiras. Fuka-san, you seem happy being here. Your expression is more carefree than usual. Sobre todo en lo que se refiere a hacer tostadas. Fuka, pareces contenta por estar aquí. Tu expresión es más relajada que de costumbre. Oh, yes. Dancing with everyone has been great. It's like we get our own little school club. Y que lo digas, me encanta poder bailar con vosotros. Es como si estuviéramos en el mismo club. Estábamos en el mismo club que ella, ¿verdad? De pintura, piano, algo. ¿Verdad? ¿Qué más da? I've only ever been in liberal arts clubs. So I've always dreamed of joining a sports club. Siempre he pertenecido a los clubes de humanidades. Me hace mucha ilusión. El de pintura, ¿verdad? Sí, eso. Me hacía mucha ilusión ser parte de uno deportivo. Fuka parece entusiasmada. I'm ready to cheer on everyone. Estoy lista para animar a todo el mundo. ¿Animarla? ¿No vas a bailar? Ah, espera, o sea que... ¿Quieres quedarte entre bastidores? No, o sea... Además, ya has bailado una canción bastante mala, no te voy a mentir. Pintura, música o lectura eran los... ¿Hay un club de lectura? ¡Santa madre de Dios! ¿Para qué si ya está el Persona 4 de bailes? ¿No vas a bailar? Bueno, sí, intentaré bailar también. Pero no se me dan muy bien los deportes, así que creía que sería más útil como apoyo. Ya, pero no, o sea... para una oportunidad que tienes de no estar simplemente... haz cosas. Even if that is the case, isn't this situation optimal for your attempts? Aunque ese fuera el caso, ¿no es esta la situación perfecta para intentarlo? According to LP, our bodies will perform any dance moves exactly as we imagine them. Según el Pi, no la llames así, por Dios. Nuestros cuerpos podrán realizar cualquier movimiento tal y como lo imaginemos. Thus, even if you lack talent in physical activities, such an issue is no matter here. Tu hipotética falta de destreza en cuestiones físicas no supondría un problema aquí. Well, I guess that's true.
Sí, supongo que tienes razón. My assessment is that the only necessity for your successful dancing is self-confidence. Según mis cálculos, solo necesitas seguridad en ti misma para ejecutar tu interpretación, o sea que ya difícil. You previously mentioned that you consider dancing to be fun, like a club activity. Antes has dicho que consideras el baile una actividad divertida y que te recuerda a un club. You should then consider this place as our dance club, with yourself as its president. Deberías pensar en este lugar como un club de baile, del que eres presidenta. Ya, pues será mejor que bailes luego otra canción mejor que la de antes. ¿Me, the president? I don't think I could do it. Yo, presidenta, no sé si sería capaz. The title is merely a presumption, but this will allow you to achieve your dream. El título no tiene relevancia alguna, pero eso te permitirá cumplir tu sueño. Well, that's true. Es cierto. Dale una oportunidad. Parece divertido. Estamos en un sueño. Tienes razón, sería mucho más complicado en cualquier otro momento. No sé qué quería decir, la verdad, con eso. No sé si venía mucho a cuento. Muy bien, me esforzaré por sacar adelante el club del pompón. En realidad, básicamente es el club de apoyo al baile, de animadoras del baile, lo cual no es bailar, por amor de Dios. Pompón, ¿vas a animar? ¿No vas a bailar? A ver, Fuka, ¿cómo te lo explicamos? Que seas el apoyo en el normal, no hace falta que seas el apoyo aquí también. Oh, of course I'll dance, but I also really want to cheer everyone on as they perform. Bailaré también, pero también quiero animaros cuando os toque actuar. I've been providing support whenever we went to Tartarus and dealt with shadows. Siempre he apoyado a mis compañeros cuando hemos ido al Tártaro a combatir a las sombras. So I want to use my strongest skills and help everyone while we're here too. Por eso quiero aprovechar mis fortalezas para ayudaros aquí también. It's true that dancers try harder if they are being cheered on. That sounds like fun. Está demostrado que los bailarines se esfuerzan más cuando los animan. Suena divertido. Ah, robot. I hereby elect myself president of the dance cheer club. Pues está decidido. Por la presente me declaro presidenta del club de quedarme mirando. Fantástico. Buen trabajo, Fuka. No cambies. Fuka está eufórica. No ha cambiado nada su actitud. ¡Buena suerte! ¡Qué optimista! ¿Va a hacer la de Rise no bailar? ¡A por ellos! Gracias, quizás sea un poco atrevido para mí. ¿El qué? ¿Quedarte mirando mientras los demás pelean? No, creo que es lo de siempre. Después de todo, no es más que un sueño. Quizás esta no sea la mejor manera de decirlo, pero... Como olvidaremos todo cuando nos despertemos, he decidido aventurarme y probar cosas nuevas. ¿Estás súper segura de que esto es aventurarse? Parece que Fuka ha reflexionado mucho sobre el tema. En este caso no hay tiempo que perder. En este caso hay que golpear mientras es una expresión. Retomaré mi entrenamiento. No olvides animarme, Fuka. Más vale que bailes el robot en algún momento, Aigis. Muy bien. Dejas ahí entrenando con Fuka y vuelves a tu habitación. ¡Atuendo! Ah, Jersey dice que creo que desbloqueas atuendo para todos o todas. Depende. O sea, creo que desbloqueas el atuendo de Gecko, o sea, del instituto de todo el mundo. ¿Creo? ¿O solo el de Fuka? Ni idea. ¿Tostadora? El arsenal de Aigis en la pista de baile.
desbloquear los siguientes va a costar más. Los siguientes eventos ya empiezan a pedir cosas, no solamente haz cuatro canciones tontunas. Pero bueno, ¿qué eventos habrá? Menos mal, hay que seguir leyendo. Ya me estaba preocupando. Aegis y Elizabeth están charlando. ¿De qué están hablando esas dos? No quiero ni saberlo. ¿Vas a entrenar ahora? Estaba a punto de comentarle algo a LP. Como sabéis, soy un arma de sombras. Me crearon para luchar. Me alegra que alguien como yo pueda participar en una actividad tan apacible como la danza. Ya, bueno, y al perro que le den por culo, supongo, ¿no? Si no has traído al perro porque no quieres que nadie se mee en la alfombra, a lo mejor tampoco tenías que haber traído a Junpei, yo se lo digo. Gracias por haberme invitado, me esforzaré al máximo. Por favor, esto es un baile. Dejemos de lado las formalidades. Aegis, debes dejarte llevar y mostrar tu energía explosiva con todas tus fuerzas. Mide tus palabras. No dudes en consultarme si necesitas ayuda para conseguirlo. Muchas gracias, en ese caso será un placer aceptar tu oferta. No utilices los misiles. Esta experiencia es algo totalmente nuevo para mí, así que tendré que prepararme para la ocasión. En otras palabras, necesitaré armamento de baile y exterminio antisombras de séptima generación. ¿Tú eres la séptima generación? ¿Y te crearon en... ¿98? ¿En qué año crearon a Aegis? Y eres la séptima generación. La primera generación tenía que ser una calculadora, Casio. ¡Oh, my! ¡What a pleasant ring that has to it! I am most intrigued. Madre mía, suena de maravilla. O en el 2000 o algo así. Tengo muchísima curiosidad. Me preguntaba cuál sería el equipamiento más adecuado. ¿Puedo preguntarte sobre tu opinión sobre las ametralladoras de cañón rotativo múltiple? Sí, pero no viene al caso. Su área de efecto no tiene parangón y crearían muchísima expectación. Mi corazón palpita solo de pensarlo. Será una actuación sin precedentes. Parece un poco peligroso. Luego me gustaría incluir lanzadores multicohete. Estaba pensando en aprovechar el retroceso para crear un movimiento único. No estaría mal también utilizar granadas de aturdimiento o tener granadas de aturdimiento y bengalas para tener más opciones. Todo eso suena peligroso. No quiero armas. Todo eso suena peligroso, pero no estamos diciendo que no. Estamos dejando la puerta abierta. A tal vez sí. Suena peligroso. Adelante. ¿El riesgo es demasiado alto? No he dicho eso. Pensaba que era muy buena idea. Estaba omitiendo las precauciones. No, has dicho eso. Pero quizá deberíamos considerar todas las posibilidades. ¿No ha dicho lo contrario? En realidad ha dicho, estaba intentando ser precavida. Estaba intentando ser cuidadosa en plan de tener muchas opciones, da igual.
Ya hablaremos del armamento de baile más tarde, pero ahora me las arreglaré con el equipo actual. My combat protocols do not include dancing, but it seems I can review image data. Mis protocolos de combate no incluyen la danza, pero parece que puedo analizar datos de imágenes. Please allow me to consult you should the need arise. I will do the best I can. Espero poder consultaros en caso de ser necesario. Haré todo lo que pueda. Notas la determinación de Aegis. Debo admitir que estoy un poco decepcionada. Tal vez podríamos probar tus métodos en privado. Very well. We can just call it a one-shot test fire. Muy bien, podríamos... Sería una prueba de fuego de un solo disparo. Sería una prueba de fuego de una sola vez. ¿Por qué conformarse con un solo disparo cuando puedes disparar dos o tres veces? No, de ninguna manera. Maldito protagonista. Déjalas ellas con sus cosas. Pero, ya digo, Elizabeth, no le des ideas. Es lo mismo. No. Estoy muy decepcionada, pero está bien. Si Aegis no dispone de autorización para proceder, quizá realice las pruebas por mi cuenta. Después de intentar disuadir a Elizabeth, vuelves a tu habitación. Elizabeth, ¿qué estás liando? Los invitados más notables. Aprobado justito. Me temo hasta ahora. Elizabeth y Junpei están hablando. Oye, nuestro capitán, ¿qué ocurre? ¿Has venido a ensayar? No, no he venido a ensayar a la sala... Esta sala es la de hablar, ¿verdad? La de descanso. Algo así. Pasaba por aquí. No hay muchos sitios para deambular aquí. O estás en la sala de baile, o en tu habitación, o en la sala común. Pasaba por aquí. ¿Tenemos baño? ¿Hace falta el baño? Gracias, el baile ha tenido un comienzo tranquilo, un comienzo... realmente un comienzo... bueno. Parece que esta gran productora tenía razón sobre vosotros. Disculpad mi osadía, pero mi corazón está bailando también. Yo también estoy empezando a pillarle el ritmo. Esta fiesta va a ser la bomba. Palabras prometedoras, sin duda. Por favor, disfruta del baile con tus amigos. Este sitio es súper raro. Mi cuerpo se mueve exactamente como imagino. No sé si has bailado ya, pero seguro que has hecho un decente en lugar de un brilliant. Es gracias a el Pi. Solamente pasa en este lugar. En el mundo real seguirá siendo un pato mareado. Esto solo ocurre en este lugar. Cierto. Sin embargo, el Club Velvet no es más que la manifestación de vuestros corazones. Dejad de hablar de corazones, por favor. ¿Nuestros corazones? ¿Algo así como como nuestra persona? Sí. Pero no hace un solo de guitarra super guay cuando termináis de bailar, o sea que... es peor. En efecto, como sabéis, una persona es la fuerza del corazón de cada uno. El Club Velvet es similar a la capacidad de vuestras personas. Las imágenes que albergáis en el corazón se manifiestan como movimientos por... Oye, ¿le hemos explicado a alguien quién es esta tía? Espero que sí, ¿no? La fuerza de tu corazón equates to the strength of the passion you emit when dancing. La fuerza de vuestro corazón se equipara a la pasión que radiáis al bailar.
to make your mic drops reverberate and secure victory for me. Os pido que os esforcéis para dejar caer el micro y regalarme la victoria. Huh? Victory? Does that mean we're competing against someone? Ah, victoria significa que competimos contra alguien, sí. Contra los del 5. Porque el 5 y el 3 ocurren a la vez, se supone. Por eso primero va el 4 y luego va el 3 y el 5. Oh my, how carelessly thoughtless of me. It seems I've made a slip of the tongue. Ay, madre, cómo me he despistado tanto. Parece que me he ido de la lengua. No nos dijiste nada de eso. Explícate, por favor. Y al ritmo que vamos, vamos perdiendo seguro. Culpa de Junpei. De alguna manera. Explícate. En short, this is a big fight between me and my younger sister. Our pride is on the line. Resumiendo, esto no es más que una gran pelea con mi hermana pequeña. Nuestro orgullo está en juego. Oh, creo que comentaste algo así al principio. También tengo una impetuosa hermana mayor. Y más gente que debería estar en la sala de terciopelo, pero por algún motivo están ausentes, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie? De hecho, también tienes un hermano. Pero no sabemos lo mu, lo canon o no que es. Hace poco, su invitado resolvió un incidente bailando y leyendo. No te olvides de la lectura. ¿Su invitado? ¿Bailando? Seguro que algo más hicieron. Define bailar. Por lo visto, bailando aplacaron a un ser que raptaba y esclavizaba a la gente. Al enterarse, mi hermana menor dijo, y ha puesto un poco su voz, nuestro invitado lo hubiera resuelto antes. Sus palabras encendieron una llama en mi interior. ¿Qué pasa con mi invitado? Pensé, ¿caería derrotado? No, jamás. So basically you stood up to your sister, huh? Así que básicamente te enfrentaste a tu hermana, ¿no? Man, you're totally into this guy. I gotta admit though, he's no average Joe. Madre mía, confías plenamente en este tío, pero reconozco que no es un tipo cualquiera. However, my impertinent sister wouldn't back down, so I came up with a plan. Sin embargo, mi impertinente hermana no se echaría atrás, así que tracé un plan. El hermano de mi hermana mayor resolvió una situación bailando. Así que robé, tomé prestada su idea y organicé un concurso de baile con su invitado. Y nos pilló a nosotros de por medio. Me da un poco igual. A veces es un poco selectivo, pero también yo de vez. So how do we figure out who the winner is? Whoever moves the crowd most is kind of vague. ¿Cómo se decide el ganador? Que el que emocione más al público es un poco vago, un poco impreciso. Con el siempre fiable método del aplausómetro, Junpei, joder, que no estás a lo que estás. Las ovaciones en el escenario son las voces que emergen del mar de las almas, o sea, lo que yo decía, el aplausómetro. En otras palabras, countless unseen spectators are waiting in anticipation to watch you dance. Es decir, innumerables espectadores invisibles esperan ansiosos veros bailar. How frenzied the audience is will be apparent, so the winner should be obvious. Lo que enloquezca al público será evidente, así que el ganador estará claro. Me gustaría decir que lo entiendo, pero no. Well, is there some kind of reward for winning?
I'll try even harder if there is. A ver, ¿hay alguna especie de premio por ganar? Me esforzaré mucho más si lo hay. Of course there is. Por supuesto que lo hay. For real? ¿En serio? Pero no para ti. Yes. In the event that you emerge victorious, sí, en el caso de que os alcéis victoriosos. I will forever honor your names as the most remarkable guests for generations to come. Las futuras generaciones os recordarán como los más notables invitados. O, alternativamente, en el futuro caso de un Persona 6, tendrán su propio juego de baile y competirán con vosotros a la vez. Puede, no, yo qué sé. Wait, that's it? Un momento, ¿eso es todo? Above all, as your producer, your victory is also my victory. Además, como vuestra productora, vuestra victoria también es mi victoria. My impertinent younger sister will have been totally served, and I'd be ecstatic. Así, mi impertinente hermana menor estará servida y yo completamente eufórica. Wow, I'm impressed with her honesty. And if we lose? Vaya, su sinceridad me resulta increíble. ¿Y si perdemos? We will all fall into an eternal hell of endless suffering and humiliation. Todos nos sufriremos en un infierno eterno de sufrimiento y humillación. ¿Infierno? ¿Tan mala es tu hermana menor? No, creo que es algo que nos va a hacer ella. Eso no lo comentaste. ¡Nos han engañado! Nos han engañado, puntos suspensivos. Hemos sido engañados. No hay de qué preocuparse. Cuando despertéis, esos recuerdos habrán caído en el olvido. Ese no es el problema, y esa sonrisa me está dejando helado. Repito que se trata de algo privado entre hermanas, no tenéis nada de qué preocuparos. Como productora, solamente os pido que ejecutéis coreografías increíbles. Sé que podéis, mis queridos invitados. Si no podéis vosotros, nadie podrá. Nosotros está controlado, ¿no? Es decir, nuestro equipo tiene a vosotros y a mí, que somos geniales. Voy a decirle a todos que lo den todo. También cuento contigo. Las rimas, yo qué sé. ¿Qué haces, Elizabeth? No hurgues. Elizabeth te mira fijamente. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Oh, it's nothing. Oh, no es nada. Although I am not worthy, I, LP, will do my utmost to help you be victorious at this ball. Aunque no soy digna de ello, yo, LP, haré lo que sea porque ganéis este baile. Elizabeth sigue mirándote fijamente. ¿Estás segura que esto es el pasado? ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo? ¿Tengo monos en la cara? As you know, this room exists between dream and reality, mind and matter. Como sabéis, esta habitación existe entre el sueño y la realidad, mente y materia. El espacio e incluso el tiempo escapan de las cadenas que nos unen. Puede que nosotros sí seamos del pasado, pero ella no. However, this is still a transient, fleeting dream that only lasts one night. Sin embargo, esto no deja de ser un sueño breve y pasajero de una noche. Please, do not forget this.
regardless of the fate that awaits you on the road ahead. No lo olvidéis, independientemente del destino que os depare el camino. No me spoiles, ¿entendido? ¿De qué estás hablando? Empate. Cuéntame más. Pardon me. Please forget what I just said. Disculpa, olvida lo que acabo de decir. In any case, please focus your efforts on livening up the ball. Sea como sea, concentraos en animar el baile. Now, as I am quite busy being your talented producer, I shall take my leave. Yo estoy ocupada encargándome de la increíble producción, así que me voy. Magnífico. Dejas a Elizabeth y vuelves a tu cuarto. Al final se ha hecho más tarde de lo que yo pensaba. Accesorio obtenido. Gafas de broma. Son las del 4. ¿Por qué no? Creo que me va a dar tiempo a hacer un bailecito más. Al final ha habido suficiente bla bla. Estoy orgulloso. Un baile más para hacer un sándwich de diálogo con un poco de baile. Así que tostadora... Ponte el traje de no Vocaloid y... ¿Dónde están? Aquí están. Efectivamente. ¿Las gafas estas son de DLC? No, no son de... ¡Ah! El baile de DLC puedo hacer. Vale. Nariz de payaso, maravilloso. Hagamos el baile de DLC para terminar. Es una buena idea. ¿Qué es un Shinjiro? No lo sé. Pero la canción es buena. No sé cómo es que es de DLC, por Dios. Tú, claro, no tienes traje... ¿Podemos ponerte...? Un momento. Un momento. ¿Puedo girar la cámara? Te has puesto coletilla. Shinji es de DLC. Se puede poner trajes al azar, seguramente a partir de mañana ponga los trajes al azar, a ver qué sale, una vez que desbloqueemos más trajes. Pero bueno, esta vez puedes bailar como una persona normal, pero quiero ver esa maldita coletilla de mayordomo. Empecemos. Y terminemos. Buen sitio para bailar. Las canciones de DLC suelen ser jodidas. Porque en Japón la gente con los juegos de baile están súper obsesionados y son hiper enfermos. De esto que te lo hacen todo perfecto si no se hacen el harakiri. Se hace un honorable sudoku. Entonces todo el contenido extra que sale después del lanzamiento siempre suele ser dificilillo. ¿Por qué intento hacer esas dobles que no? Porque unas tienen el símbolo de doble y otras no. ¿Sabes que tiene que sonar música para que bailes, no, Shinjiro? ¿Qué es esto? Menos mal, ahora sí hay música. Ay, Dios, esa no era doble. Creo que en el Persona 3 y en el 5 Dancing
abusan un poquito de los scratches, los meten en todo momento y despistan un puñado. Técnicamente los scratches no son obligatorios, no hay por qué hacerlos, pero suman al combo, o sea que sí que los hago. ¡Por Dios, qué ridículo he hecho ahí! Perdido el ritmo, pero no se ha visto. ¡Ah, no! ¡Sin giro! Por esas cosas estás como DLC. No, se ha visto. Adiós, ha sido un poco ridículo. Nuevo evento en social, ya lo veremos un próximo día. Puede que mañana. A lo mejor una más, ha sido rápida. Bailemos con la tostadora, por Dios. Venga, pero ya se acabó. Es que esa es un poco chungueras, un comienzo no demasiado, un final no demasiado bueno. Ah, claro, en la playa, tiene sentido. Imagino que tendrás tu traje por ahí de la playa. ¿El robot también va a perder sus recuerdos? ¿No puedes hacerle un backup o algo? Eso te pasa por no hacer las copias de seguridad. ¿Way of Life? ¿Dónde salía esta canción? No le pongo imagen en mi mente. Persona 3 portable de la protagonista, vale. No jugué a la historia de alternativa del portable. Pero era una de las músicas de salir de clase, aparentemente. Tal vez no debería leer el chat en estos momentos. ¿Ves? Culpa del chat. Aunque justo ahí no estaba leyéndolo, pero da igual. Esta canción es mucho más fácil que la de Shinjiro. Por lo menos no spamean scratches ahí como si fueran gratis. Claro que también ser más fácil también significa seguir el ritmo. Que algunas de estas canciones siguen el ritmo regular. Esta versión no está mal, esta versión no está nada mal.
Uno, muchos unos, 3-2, guay. Esta canción no está mal. Y realmente la de Shinji tampoco está mal, pero es que le ponen notas por poner. Como tienen que hacerla difícil, pues venga, vamos a meter notas. Estén o no estén. Quemar el pan, versión remix. El próximo día quemaremos el pan. Posiblemente mañana. Y luego pasaremos al Persona 5 Dancing y todo esto. Esto va a ser mucho más rápido. Las canciones las hacemos más rápido. Ahora, no quiere decir que mejor. ¿Verdad que no, Fuka? ¿Pero más rápido? Nos vemos el próximo día. De todas formas, en el Persona 4 sí que hice todas las canciones en difícil en Brilliant. Pero que puede ser que juzguen un poco más duro en este juego, en el 5. Creo que en el 3 y en el 5 le ponen... Creo que juzgan un poquito más peor. O sea, que son más duros. Te ponen el Brilliant menos. Hombre, el King Crazy siempre es lo mismo. No puedes hacer ningún bien. Eso sí que no ha cambiado. Pero creo que el Brilliant cuesta más conseguirlo. Puede excusas. Yo qué sé. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós.